y habrá que analizarse, repito, son recomendaciones, no es una exigencia, ¿no? Yo quiero ver cómo está el Cerezo de Chiapas o Oaxaca o Guerrero. Están por empezar las elecciones y recuerden, muchas cosas ya traen intenciones o tintes políticos. La verdad es que las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las que en su momento ha hecho la Comisión Estatal, pues son recibidas, siempre las mandan en un afán de siempre mejorar. No porque haya una observación quiere decir que estemos mal. Son siempre puntos que hay que pues visualizar, que hay que trabajar. Siempre para nosotros es importante el ver cómo mejoramos estos puntos que nos han puntualizado, pero esto por ningún motivo quiere decir que estemos en un ranking negativo. Nosotros gozamos de cabal salud al interior de los Cerezos, somos de los mejores a nivel nacional. No lo digo yo, ahí está la muestra que en un año no se tuvieron fugas, no se tuvieron pues algún conflicto interno, meeting, que es como lo observa la comisión, y pues vamos por buen camino. Sin duda se seguirá trabajando sobre este asunto, repito, siempre con la intención de mejorar. Siempre habrá un área de oportunidad para seguir creciendo en este tema de los Cerezos, en el cual estamos colocando toda la atención posible, ¿eh? Pero estamos en óptimas condiciones, no presentamos ahorita algún problema en cuanto a la ocupación, que yo sé que esto, cuando a mayor población al interior de los Cerezos, pues aumenta la problemática de la propia naturaleza de la vida al interior. Pero ahorita lo que sí sé es que no tenemos ningún problema de esta naturaleza. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, y más cuando son temas de seguridad. Creo que la gobernadora ha puesto el ejemplo en coordinarse con la Guardia Nacional, con el Ejército, y pues nosotros queremos hacer equipo con la Federación en temas de seguridad. Claro, lo que sume y lo que abone. Lo que perjudique, pues sí, pedimos que pues mejor no estén molestando, que nos den chance, que estamos trabajando.